Hola, ¿qué tal? Les saluda Jonathan Castro y esta vez me encuentro desde la Casa de la Cultura y la Creatividad Camilo Zapata, inaugurada por el gobierno sandinista para rendir homenaje a nuestro padre del son Nica, lugar donde nuestra juventud continúa cultivando su talento en la música y el canto. Acompáñenos. El 10 de febrero del año 2023, la Alcaldía de Managua, con el apoyo del gobierno sandinista, inauguró la Casa de la Cultura y la Creatividad Camilo Zapata, ubicada en el sector de Altamira. La misma tiene capacidad para 180 alumnos que se preparan en las diferentes disciplinas de la música. En este centro de la música encontramos la sala de piano Monimbó, donde se imparten clases de piano popular y clásico. 3, 4. También niños, niñas y jóvenes aprenden a tocar el violín y el cello, ya que cuentan con la sala de Flor Micolina, donde experimentados maestros enseñan a frotar suavemente las cuatro cuerdas tensadas del instrumento, cuya entonación es mi, la, re, fa y sol, desde la cuerda más delgada a la más gruesa. La sala Minga Rosa Pineda es un espacio dedicado a aprender clases de guitarra, instrumento con que Camilo Zapata dio vida al son Nica a través del caballito chontaleño. Esto en compás de 6x8, a sus apenas 14 años. Como si se tratara de ruiseñores, estos niños interpretan melodías básicas como el canon, que une dos melodías iguales que entran en diferentes tiempos, en carácter contrapuntísticos, basados en el canto popular y técnica vocal. El auditorio El Clarinero Mayor es el espacio donde se dictan conferencias y charlas magistrales sobre música y se realizan conciertos. Todos estos son cursos inclusivos e integrales dirigidos a toda la población. La Casa de la Cultura y la Creatividad abre sus puertas en horarios de atención de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Camilo Zapata nació en Managua el 25 de septiembre de 1917 y a lo largo de su carrera artística nos heredó más de 600 composiciones, entre ellas 45 sones nicas, en los que destacan Caballito Chontaleño, El Solar de Monimbó, El Nandaimeño, Flor de Micolina, La Juana Ignacia y El Ganado Colorado. De esta manera nos despedimos de la Casa de la Cultura y la Creatividad Camilo Zapata y les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo recorrido por otro de los sitios bellos, históricos y culturales de nuestro país. Hasta entonces.